lugar, damos la bienvenida y agradecemos su presencia a los portavoces de las Cortes que vienen aquí al debate este que hemos o que se ha preparado para hablar del Hospital de Alcañiz. Yo soy Rafael Sáenz, soy médico del Centro de Salud de Alcañiz y, bueno, me cabe el honor de moderar un poquitín la mesa dentro de lo que pueda. Ellos saben muchísimo más que yo sobre temas de gestión, del tema de cómo están las cosas. Y, por supuesto, agradeceros a todos vosotros el estar aquí para intentar ver si podemos aclarar un poco y hacer luz de todo este lío que tenemos con el tema de los hospitales modelos PCI o modelo, como se ha dicho de otra forma ahora, de si concesión administrativa de no sé qué cosas, que supongo que todos entendemos que es un PCI como todos los demás, ¿no? Yo, a partir de esto, pues sí que me gustaría ver un poquitín el punto de vista de nuestros partidos y que nos hablen ellos, que son los que tienen la palabra y los que nos pueden decir mucho más sobre esto, ¿eh? Entonces, el primero que va a empezar va a ser Luis Ángel Romero. Bueno, aquí en el Bajo Aragón creo que lo conocemos suficientemente bien. Fue el alcalde de Andorra durante 3 legislaturas, ahora es diputado en las Cortes de Aragón. Y siempre ha luchado por creación y promoción de puestos de empleo, siempre que ha estado como alcalde en la localidad de Andorra, ¿eh? Ahora está defendiendo a ultranza la provincia de Teruel y especialmente el Bajo Aragón. Y le dejamos la palabra a Luis Ángel para que nos explique sus puntos de vista. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la plataforma en defensa de los servicios públicos del Bajo Aragón Histórico el que haya organizado esta mesa redonda y agradecer enormemente el trabajo que venís desarrollando en defensa de los servicios públicos y especialmente en defensa de la construcción del Hospital Comarcal de Alcañiz con carácter público, en la gestión, en la construcción y en todos los procesos. Excusar a Patricia Luquín, que es la compañera diputada portavoz en los temas de sanidad en las Cortes de Aragón, que hoy coincide que estaba en una jornada, en una charla sobre la sanidad pública con la presencia de Gaspar Llamazares en Zaragoza y que hoy no ha podido venir ella para estar aquí con vosotros y exponer los puntos de vista que tiene el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida con respecto a la sanidad. Y al mismo tiempo decir que me sorprende, y en esta ocasión no gratamente, que dos partidos políticos que han sido invitados no estén hoy presentes y no participen en esta mesa redonda. Y me sorprende porque cuando desde la ciudadanía se habla de desafección hacia la política, espero que penséis que hay partidos que justamente contribuyen a esa desafección no participando cuando los ciudadanos que han votado y que han decidido quiénes son sus representantes en las Cortes de Aragón, cuando se les invita a que expliquen qué es lo que piensan hacer sobre un tema tan importante como el Hospital de Alcañiz, no comparezcan en esta mesa y no den explicaciones a la ciudadanía como creemos que corresponde. Dicho esto, sabéis perfectamente cuál es la posición de Izquierda Unida con respecto al hospital. Tuvimos oportunidad de gobernar en la anterior legislatura aquí en Alcañiz, conjuntamente con el Partido Socialista, y conocéis la posición de Izquierda Unida entonces, aquí en el Ayuntamiento de Alcañiz, y también la posición de Izquierda Unida en defensa de los servicios públicos y en este caso concreto, en defensa, como no puede ser de otra forma, de que se construya este hospital y que se realice todo su expediente desde lo público y que se materialice al final la gestión también desde lo público. Tuve oportunidad de participar como invitado el otro día en el debate que con motivo del Consejo de la Ciudad se propició sobre esta cuestión y tuve oportunidad
de conocer las ideas y las pretensiones de la directora general con respecto a esta obra. Además, sabéis que en la intervención que tuve intenté explicarle que no había una sincronización de la directora general con el consejero, puesto que por la mañana había participado en sesión plenaria en una interpelación a petición de Patricia Luquín y, evidentemente, dejó claro cuál iba a ser el sistema por el que iba a salir esta licitación, porque se le preguntó ese día si compartía que se realizara la construcción del hospital de Alcañiz por el sistema público tradicional y que su gestión fuera 100% pública. Y a partir de ahí le animamos a que aprovechara que la presidenta el día de antes había presentado en las Cortes de Aragón el plan para la reactivación económica y el empleo en la Comunidad de Aragón, y aprovechamos para decirle que había ahí una muy buena oportunidad para resolver el problema que siempre han planteado y es la financiación, es decir, que esconden bajo la financiación el que no haya dinero para que se haga por este sistema cuando somos muy conscientes en las Cortes de Aragón que eso es falso y hay oportunidades si se tiene voluntad. Dicho esto, no les hablaré a modo de introducción de cómo vemos la sanidad en Aragón y seguramente tanto Nieves y Beas como Eduardo tienen mayor conocimiento porque ellos sí que son los portavoces de sanidad en las Cortes de Aragón. Pero lo que sí que es cierto es que el Gobierno, en estos dos años, que ya son dos años de Gobierno, de la coalición Partido Popular y Partido Aragonés, han metido un hachazo muy duro a los servicios públicos y especialmente a la sanidad y a la educación. De hecho, hablamos de más de 3.000 personas, de 3.000 empleos que se han perdido en estos dos años en ambos servicios públicos. Y estamos hablando de las dificultades de poder corregir las listas de espera, estamos hablando de los problemas para poder tener los equipamientos sanitarios en condiciones de calidad, estamos hablando de medidas que han puesto sobre la mesa que no han funcionado y que todas han ido dirigidas a ir recortando la sanidad pública. Y por todo ello ha sido el consejero más cuestionado, el consejero de Sanidad en las Cortes de Aragón. De hecho, ya hemos sido varios los grupos parlamentarios que hemos pedido su reprobación y que continuaremos pidiéndola porque creemos que no hay la suficiente capacidad para gestionar un departamento en las condiciones que merece ser gestionado este departamento de Sanidad. Me centraré en el Hospital de Alcañiz. Vosotros sabéis que el Partido Popular, junto con el Partido Aragonés, cada vez que legislan, siempre en las normas, siempre incluyen ver cómo favorecen la iniciativa privada. Esto no es nuevo, Y es evidente que en la prestación de los servicios públicos siempre buscan fórmulas para, evidentemente, dirigir sus esfuerzos hacia la iniciativa privada. En esta ocasión lo ha explicado el moderador. El modelo que se ha elegido es un modelo que no es razonable, que además no deja de ser un experimento para la provincia de Teruel que no nos podemos permitir y que sabemos que va en perjuicio de la sanidad pública y que va a costar más. La ciudadanía del Bajo Aragón histórico no comparte lo que pretende hacer el Gobierno de Aragón y además cada vez son más las voces críticas con este sistema. Es falso que se construya por este sistema por falta de financiación. Primero, porque aunque le pudiéramos dar la razón al Gobierno de que tiene que cumplir el objetivo de déficit que le marca el Estado, y que además este Gobierno es el primero en cumplir, porque parece que la señora Ruiz y el señor Biel siempre tienen interés en ser los primeros de la clase en recortar, lo que está claro es que ahora había una oportunidad importante para pegar un empujón a esta obra y equipararla al Hospital de Teruel, y es incluir en este plan Impulso, de donde hay más de 150 millones de euros y además otros millones relacionados con el Banco Europeo de Inversiones, para que el Hospital de Alcañiz contara con una primera fase que pudiera dar un empujón y a partir de ahí
Creo que en la provincia de Teruel todos somos conscientes que existe el Fondo de Inversiones de Teruel, que estamos evidentemente peleando para que este fondo no se pierda, aunque ya no se firma con carácter plurianual como ocurría legislaturas atrás, sino que se firma con carácter simplemente anual, pero todos somos conscientes que a través de este fondo, mejor proyecto estratégico que hay en la provincia de Teruel, como puede ser un hospital, por el empleo que genera y por el servicio básico que presta, evidentemente encaja sin ningún problema. Porque si en ese fondo encajan, por poner un ejemplo, propuestas de ayuntamientos que van por la décima fase de tal obra, evidentemente no tiene que por qué no encajar una infraestructura básica como es el hospital de Alcañiz. Dicho esto, lo que no comprendemos es cómo, por ejemplo, de este fondo sí que se va a sacar un dinero para capitalizar la sociedad Ciudad del Motor por las deudas que tiene y no puede haber un dinero para la construcción del hospital de Alcañiz. No creemos, evidentemente, que eso se pueda hacer y lo que pensamos es que no hay voluntad. ¿Para Teruel también van otros 7,5 millones, qué? ¿Para que nos quieres quitarlos de aquí? Si me permite, luego no tengo inconveniente en contestarle cuando… Es que ya vale. En esa dirección, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, cuando la presidenta presentó el Plan Impulso, le presentamos un documento con 80 medidas y, entre ellas, una de las medidas es que destine 15 millones de euros al Hospital Público de Alcañiz y que después, desde el Fondo de Inversiones de Teruel, si fuera necesario, aunque pensamos que tiene que ser con los recursos ordinarios del el Departamento de Sanidad, se termine la financiación de este hospital. Además, no podemos permitir organizaciones políticas que defendemos lo público que se construya en la misma provincia un hospital por el sistema público y otro hospital por la colaboración público-privada, porque es un agravio comparativo y porque creemos que el Bajo Aragón no se merece ser el experimento del Gobierno de Aragón simplemente para favorecer a una o a un grupo de empresas con la que van a hacer un negocio a raíz de esta obra. Dicho eso, la preocupación que tiene Izquierda Unida es, primero, que el presupuesto son 90 millones. Sabemos que en este momento está habiendo bajas de entre el 25 y el 40% si la licitación se saca. Por el otro sistema es muy probable que no tengamos esa baja y que de partida nos cueste más dinero. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que en el futuro, cuando el Gobierno, y evidentemente siempre hay ciclos, haya ciclos como el que estamos atravesando ahora, podrá ocurrir que no se le pueda pagar a la empresa en tiempo y forma y la forma de compensar es, evidentemente, abrir la puerta a ir privatizando cada uno de los servicios internos del hospital. Y ahí es donde pensamos que, aunque no quiera decirlo el Gobierno y la señora Alcutén vino a explicar que se va a gestionar desde lo público, ahí es cuando pensamos que en el tiempo no será así. Y esa es nuestra mayor preocupación. Pasado mañana, en el Pleno de las Cortes, presentamos una iniciativa que tendrá que ser votada por todos los grupos parlamentarios, donde uno de los puntos dice incluir dentro del Plan de Reactivación Económica y de la Generación de Empleo, presentado por la presidenta del Gobierno de Aragón en el Pleno del celebrado el pasado 23 de mayo, la construcción pública del Hospital Comarcal de Alcañiz, por ser una obra necesaria y prioritaria para la ciudadanía de la zona y a renunciar a la colaboración público-privada en la construcción del Hospital de Alcañiz, apostando por la titularidad, construcción y gestión 100% pública del mismo. Ya os adelanto que el voto del Partido Popular y del Partido Aragonés va a ser en contra. ¿Y por qué? Porque hace escasamente unos meses presentamos otra proposición no de ley donde estábamos pidiendo que se rechazara la colaboración público-privada en la construcción del Hospital Comarcal de Alcañiz y ya el Gobierno votó en contra. Por lo tanto, el Gobierno tiene que dar la cara. La tendría que haber dado hoy aquí y tiene que decir la verdad. Y la verdad es que desde el primer día han apostado por privatizar este servicio. ¿Cómo lo van a hacer? Van a utilizar este sistema de una forma inteligente para en el tiempo terminar privatizando los servicios internos de este hospital. Y eso está decidido. ¿Qué es lo que creo que tenemos que hacer?
evidentemente, seguir apostando por explicar a la ciudadanía que este sistema va a perjudicar, primero, a la sanidad pública y, segundo, a las arcas de la Administración por las que todos tenemos que velar. Y, en ese sentido, tenemos que presentar iniciativas que vayan en la dirección de parar esto. Esto creemos que sí que se puede parar. Hay otras cosas más gordas que también se han parado y que es el momento de hacer esa apuesta. Y que además aquí hay dos partidos y que, aunque no se habla mucho de uno, que es el Partido Aragonés, comparte plenamente lo que está haciendo el Partido Popular. Parece que el Partido Aragonés, su preocupación en los temas de sanidad no es mayor. Tiene otras preocupaciones en otras cuestiones, pero tiene que dar la cara porque al final es cómplice de lo que haga el Partido Popular. Al final son socios de gobierno y aquí el Partido Aragonés está muy escondido y no quiere reconocer que apuesta, al igual que el Partido Popular, por el sistema que han planteado o que en el intercambio de cromos de este gobierno al final ocurre que se posiciona junto con el Partido Popular. Por ir terminando, les diré que en nuestro caso no vamos a permitir, o por lo menos vamos a denunciar continuamente, que finalmente esto pueda ocurrir. Y además, me parece que ya voy terminando el tiempo, ¿verdad? No sé cómo vamos de tiempo. Sí, casi. Termino. Y además, lo que creo que tenemos que hacer es explicar los pros y los contras de lo que pretende hacer el Gobierno. Y en nuestro caso no hemos visto todavía algún servicio público que por el hecho de privatizarlo pueda funcionar mejor. Dicho de otra forma, si se apuesta por lo público, se puede gestionar bien. Es falso que lo privado funcione mejor y hay mil ejemplos con los que se puede demostrar. Por eso creemos que en este en concreto, en este, no se debería hacer ese experimento y lo venimos pidiendo una y otra vez. Es un error del Partido Popular y del Partido Aragonés despreciar hoy el participar en esta mesa y además es un error que el Gobierno, simplemente por quedar bien con Madrid y Madrid quedar bien con Europa, estén desmantelando los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación. Creo que esa no es la dirección y creo que no es lo que le piden los ciudadanos. Y creo que es el momento de aclarar quiénes son los que quieren ir en una dirección y quiénes son los que quieren ir en otra dirección. Yo les sigo animando a que organicen estas mesas, les sigo animando a que defiendan los servicios públicos, les sigo animando porque si queremos seguir viviendo en el medio rural es necesario que haya servicios. Si lo que queremos es que al final todos podamos irnos a la gran ciudad, evidentemente no serán necesarios los servicios públicos. Pero si hay servicios públicos, mantendremos la población en el medio rural y mantendremos que el medio rural tenga vida. Y en ese sentido, un diputado, como es este caso de la provincia de Teruel, que además milita en una organización que defiende los servicios públicos, no puede por menos que defender hasta el último día que no se construya el hospital con la figura que pretende el Gobierno de Aragón. Nada más y gracias.